tratar de proyectar al artista, que es lo que yo le decía, exponer al artista en todos los medios, exponerlo a clases maestras, exponer al artista a tocar con músicos de otras latitudes, exponer al artista a ideas, a sensaciones, mejor dicho, a una serie de experiencias que yo creo que debe ser la formación y la direccionalidad que debemos nosotros, los actuales emprendedores, artistas, músicos, como quieran pensar, debemos comenzar a enfocar a nuestros públicos, estudiantes, bueno, agrupaciones. Entonces, básicamente eso es en lo que consiste la red acá en Colombia. Perfecto, muy bien, muchas gracias Jesús, muchas gracias a todos. Ahora les voy a contar un poquito acerca del Festival de Guaranda. Bueno, el Festival de Guaranda es un proyecto que se inició en Guaranda, inspirado en la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Guaranda. Entonces, nos inspiramos en ellos porque nosotros pensamos que hay dos ejes súper importantes en la educación, que es la educación y que es el resultado de esto. Que va a ser las presentaciones y todo lo que vamos a hacer adelante, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta que la educación son procesos formativos y procesos que realmente van a cambiar la sociedad, porque como dijo Simón, hay cosas que no son suficientes con solamente tocar el instrumento, sino hay otras cosas, otras actividades que se hacen importantes, como es la educación y como dar talleres, clases maestras. Y en este caso que nosotros damos seminarios que tocan diferentes temas que no se han tocado antes, entonces esto también nos hace importantes o únicos. Y otra cosa es que yo cuando estaba o sea, estaba más joven, aunque bueno, tal vez sea un poco joven, pero no estaba más joven, había muchas herramientas que yo necesitaba y que no tenía. Entonces, a través de estos seminarios o estos webinars que les llamamos ahora, dado a la pandemia, yo aprendí un montón de cosas o sea, estoy tratando de hacer un montón de cosas y poner temas que nos pueden servir en el futuro, por ejemplo, cómo guiarnos en una carrera musical, a estudiar en el exterior, o cómo hablar con los papás, cómo defender nuestros proyectos basados en la música y en todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, es súper importante agarrar todos estos temas y hacerlos, ponerlos a disposición de los estudiantes y de los participantes, que son de diferentes niveles, desde pequeños, que Simón tuvo también la oportunidad de trabajar con el pequeño Beethoven que creamos, también con la Orquesta Sinfónica junto con el de Guaranda, y bueno, después con profesionales y con otros amateurs, músicos. Pero obviamente que todas estas cosas tenemos que seguir trabajando poco a poco y eventualmente hacerlo de la mejor manera. Pero bueno, ahora quisiera también preguntar otra pregunta que es, ¿cuáles son las dificultades que han tenido y cómo las han solucionado en este tiempo de pandemia? Entonces quisiera empezar con Simón. No, estás muteado. Perfecto. Bueno, creo que es importante, además de hablar sobre lo que la pandemia nos ha creado como artistas, como gestores, como el sector cultural en general, creo que para mí es importante también hacer como hacer un pare antes de hablar de eso, porque yo creo que la pandemia lo que hace es visibilizar una problemática que venía pasando ya en el sector cultural. Voy a hablar del Ecuador, ¿no es cierto? Creo que como artistas nos habíamos enfrentado históricamente a la precarización, a un montón de dificultades que hacían nuestra labor ya difícil, ambigüedades, ¿no es cierto? Incertidumbres de qué va a pasar con nuestro festival, qué va a pasar con nuestras acciones. Y esto ya venía pasando antes de la pandemia. Y claro, llega una pandemia y lo que hace es exacerbar eso al máximo y hacer evidente eso al máximo. Y creo que sí es importante hablar de antes de la pandemia también y hablar mucho de eso porque es el core, el corazón de la problemática, ¿no es cierto? Creo que al visibilizar esos problemas,
lo que la pandemia hace es que empecemos a encontrar esa necesidad de topar estos temas y tratar de solucionarlos. Entonces, dicho eso, creo que la pandemia lo que ha hecho, ya hablando de Inconcerto y de nuestro festival, lo que ha hecho es ponernos en un estado de incertidumbre total. Lo que hacemos como Inconcerto y como Festival Música Ocupa es llevar la música y crear encuentros de personas a través de la música, encuentros físicos, en espacios físicos. Y entonces de repente llega una pandemia que nos dificulta y nos imposibilita en realidad esto, y reinventarnos nos ha costado un montón, porque la filosofía central nuestra es justamente poder tener esa interacción con las audiencias, el poder llevar la música a nuevas audiencias. Y el rato que nos desconectamos de eso, porque nomás no es solamente llevarlas, sino llevarlas y crear esos momentos de encuentro. Entonces, al no tener esos espacios, nos hemos sentido un poco en el aire. Sin embargo, creo que tenemos que reinventarnos. Esto no es una cuestión solamente en el sector cultural, sino en muchos ámbitos. Y creo que tenemos que reinventarnos para poder seguir haciendo lo que hacemos. Y las dificultades que ahora nos encontramos es, obviamente, que el sector cultural en general, en el país, en el Ecuador, está enfocado al evento. Está enfocado a el evento, o sea, a la visión de la cultura como un evento. Y eso hace que, al no poder hacer un concierto, al no poder crear talleres, un festival como el tuyo, no tienes ese evento, no tienes cómo cuantificar tu trabajo. Y entonces de repente no puedes seguir trabajando. O sea, nosotros durante la pandemia se nos cayeron eventos, que es la forma de sustentar y de sostener lo que hacemos, que nos han puesto en un lugar de incertidumbre total, como decía. Entonces, sí, las dificultades que esto crea es realmente... realmente, sí, nos ponen en este momento de incertidumbre, como decía, y que creo que es una incertidumbre con la que vivíamos, pero que está exacerbada ahora con toda la situación de la pandemia. Sí, sí, me siento bastante conectado con lo que dices. Justamente nosotros vivimos de una otra manera en esta incertidumbre como músicos de, bueno, qué es lo que va a pasar, cómo vamos a llegar al mes, ¿verdad? Algunos. A mí me ha pasado muchas veces, y sí, sí, también todas estas cosas que han pasado han hecho mucho más intenso ese sentimiento. Quisiera saber si es que Isa nos puede contar un poco de tu perspectiva también, cómo ves esta parte desde la sociología, cómo ves esta parte de la cultura. Ajá, como ya les decía al Simón, creo que la pandemia solo visibiliza como muchas problemáticas sociales, digamos, en este caso una falta de articulación entre los actores culturales y el Estado, porque al final el Estado es un poco el que garantiza, por un lado, estos derechos culturales, tanto para los actores culturales, tanto para las personas. También visibiliza una falta de política pública, ¿no es cierto?, una especie de orfandad. Los artistas no estamos enmarcados, tenemos una ley de cultura, pero conocemos poco de ellos. Hay pocas instituciones que se encargan, digamos, de articular esa ley y bajarla a la tierra. Y por otro lado, también se visibiliza una falta de un sujeto político, digamos, este concepto un poco más teórico, que sería esta especie de que, digamos, de la organización de los artistas en general o de los músicos por la exigencia de ese lugar dentro de la sociedad. Entonces, lo que se visibiliza un poco en la pandemia es, se lanzan unos fondos y la sociedad dice, ¿cómo vamos a gastar plata en cultura si nos estamos muriendo? Entonces, eso, claro, es muy complejo todo el escenario que vive, toda la crisis que vive el Ecuador, pero eso también visibiliza dónde está la cultura. Entonces, en eso, por un lado, no es solo... Yo creo que la pandemia también nos abre un momento súper importante, como decía el Simón, de repensar también cómo nosotros hemos encuadrado el arte. Entonces, un problema que tenemos en general, no solo de la música, es que nosotros entendemos al arte como un espectáculo y como un evento. Entonces, del momento que nosotros estamos forzados a que el producto que tenemos que ser es vender un concierto, hacer una presentación,
estamos limitando eso simplemente al consumo, la transacción. Aún más, digamos, esto se complejiza en el Ecuador porque también hay una suerte de que, sí, por falta de recursos, pero también por prácticas, la gente no consume arte. Entonces estamos frente a un país que no tiene una industria en ningún nivel. No tiene una industria musical, no tiene una industria de artes plásticas. Entonces la gente no consume, ¿no? Entonces estás en un momento en que, claro, no tienes consumo por parte de la gente consume en todos los niveles de su vida, pero en arte consume muy poco porque no se ha generado esa necesidad, porque no ven también un valor. Y también porque nosotros estamos obligados a enmarcar nuestro producto como un evento. Entonces eso borra el trabajo artístico como un proceso y todo lo que deviene, ¿no es cierto? Entonces a ti tú solo te interesa el concierto, pero atrás de un concierto, por ejemplo, para hacer un festival, todos los que estamos aquí, que tenemos, digamos, esta especie de proyectos un poco más ambiciosos, es todo un trabajo humano que hay de atrás, ¿no es cierto? Entonces para hacer un festival tienes un año de gente trabajando en todos los niveles, estás pensando en el área pedagógica, estás pensando en la conexión con el público, estás pensando todo un aparataje, digamos, humano. Y eso no se reconoce como un trabajo tampoco artístico ni cultural. Entonces, lo que hace, digamos, un poco la pandemia es visibilizarnos cómo todo un sector cultural está desprotegido, pero a ese mismo tiempo también nos fuerza, digamos, a los artistas y a los medios del sector cultural a repensar cómo vamos también ahora que volvemos a hacer arte, cómo volvemos a hacer arte, desde dónde volvemos a hacer arte y cómo nos articulamos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, esto que está pasando ahora, que tú decías del hacer como charlas, ya es un espacio que antes no existía. O sea, que la pandemia nos ha llevado, por ejemplo, a estos espacios de encuentro y de reflexión. Entonces, es interesante lo que va a generar esto, ¿no? Como todos estos 3 meses de reflexión, de acceso, de contacto a la final, porque claro, estamos forzados no al contacto físico, pero se ha incentivado otro tipo de contacto, digamos, virtual. ¿Cómo va a generar eso ya cuando empecemos a hacer arte? Entonces eso es algo que lo vamos a ver y que no es de inmediato, sino que es. Pero yo creo que va a ser interesante porque algo que creo que pasa en todos los colectivos y en todos los actores culturales es también el preguntarnos por qué y para qué. O sea, ¿para qué hacemos un festival? Y entonces eso también le da mucha más profundidad al accionar que vayamos a tener. Entonces creo que la pandemia, claro, visibiliza la situación precaria cultural que vive el Ecuador, pero también nos lleva a los artistas un poco a reflexionar en cómo vamos a actuar, digamos, ahora, ¿no? Porque a la final la precariedad cultural, al menos en América Latina en general, todos vivimos un estado de precariedad y hemos podido hacer arte desde la precariedad. Entonces yo creo que es como cómo nos reinventamos desde esa precariedad sin parar, porque todos estamos aquí igual intentando hacer nuestros proyectos, así sea que estamos, digamos, desposeídos de derechos, ¿no? O que cuando nos dan derechos parecen un poco como no son suficientes. Entonces, como eso también es algo que creo que en el accionar se va a ir construyendo una, yo diría, una nueva forma de crear, digamos, tanto espacios culturales como de enmarcar un poco distinto el arte y la producción artística y musical en general. Sí, sí, claro, muy bien. Gracias, Isa, por eso. Realmente fabuloso todas estas cosas. Estabas hablando de todas estas aristas que yo les amo, que van detrás de la música y que obviamente que tenemos que trabajar en estas, como la educación, la comunicación, la programación, y hay muchas personas que trabajan atrás de esto. Y esto es sin duda algo muy bueno de ver. Alexis, cuéntanos un poco más de qué es lo que, bueno, cuáles son sus dificultades, tus dificultades que has tenido y cómo las has ido solucionando. Bueno, escuchando tanto lo que ha dicho Isadora y Simón y Jesús, inclusive tú, todos estamos en la misma línea. En lo que el mismo COVID, la misma pandemia, nos ha llevado a un momento de incertidumbre en el aspecto cultural. Y viéndolo desde ese punto, claro que sí, hemos tenido la dificultad de el acercamiento físico, hemos tenido la dificultad de poder realizar nuestros festivales, conciertos, eventos, ¿verdad? Pero siento yo que a pesar de toda esa dificultad, nosotros como artistas siempre hemos buscado cómo generar nuestros propios o ser nuestros propios gestores de los eventos, ¿no? Y rebuscarse la idea y ver
de qué manera podemos realizarlo aún teniendo dificultades económicas, ¿verdad? Porque hemos tenido casi todo dificultades económicas para fondos estatales, privados, etcétera, pero hemos ido en dirección a apoyarnos sobre las redes sociales, sobre la radio, sobre la televisión, y esas son las cosas que nos caracteriza a nosotros los artistas. Somos, nos gusta retarnos a que sí podemos lograr las cosas y ver de qué manera podemos mostrarlo a una sociedad. Y yo creo que eso es sumamente importante. Todo lo que hemos visto durante este periodo de la pandemia, hemos visto que artistas, artistas de grandes orquestas, de grandes escuelas de música, se han presentado a través de Facebook, de Instagram, y nos han deleitado, ¿verdad? Inclusive tu festival, William, ha logrado poder hacer un festival en línea y ha dado pie a que otras organizaciones también se entusiasmen a hacerlo, ¿verdad? Y eso es lo más importante, a pesar de que estamos sufriendo por este momento en el que ninguno de nosotros estaba preparado para este cambio radical. Creo yo que han surgido oportunidades, han surgido dificultades, sí, pero hemos sabido llevar nuestra cultura, nuestra música, nuestro arte a otras esferas, a otras herramientas tecnológicas que nos han ayudado a poder brindarle y brindarle eso a una sociedad. Muy bien, perfecto, Alexis. Y Jesús, ¿tú qué piensas igual con tu fundación y como profesor? ¿Cómo has visto afectado también esto y cuál ha sido la solución que las instituciones han prestado para esto también? Bueno, pues en primera instancia yo comparto totalmente la postura de los panelistas de la precarización del arte. Comparto totalmente la postura que esta pandemia lo que ha hecho es visibilizar la jerarquía de las necesidades, y pues lastimosamente pues el arte para la consecución de fondos no es una de las prioridades, ¿sí? Y eso es una arista político-social que nos envuelve a todos. Sin embargo, pues a mí sí me gustaría tratar de ser pues un poco positivo. Yo siempre pienso que uno tiene que sacarle el lado bueno a las cosas. Por ejemplo, voy a hablar desde la educación. Desde la educación, gracias a esta pandemia, como que nos obligó a nosotros a desarrollar nuevas herramientas metodológicas, nuevas temáticas, nuevas formas de poder comunicarnos heteroconstructivamente con nuestros estudiantes, ¿sí? Nuevas formas de poder transmitir nuestros conocimientos, experiencias, cualquiera que sea la temática. Entonces, si nosotros pensamos desde la educación, sí es cierto, no tenemos el arte es humano, no va a ser lo mismo dar una clase virtual, no vamos a poder escuchar, bueno, los músicos, los armónicos que reverberan en la acústica, no vamos a poder escuchar colores, bueno, todas esas sensaciones que es lo que hace humana la música, de cierta forma las estamos pues no perdiendo, pero sí aplazando. Sin embargo, lo que quiero decir es que la pandemia nos obligó a desarrollar nuevas metodologías. Voy a poner el caso de mis estudiantes de flauta, por ejemplo. Mis estudiantes de flauta, claro, yo no sé, hay veces, pues hay errores de conexión, no sé en vivo qué está pasando. Entonces, me obligó y los obligó a ellos a estar produciendo sus videos semanales, ¿sí? El hecho de producir un video para tu profesor significa que vas a estar grabándote mínimo dos o tres veces, vas a ver a verte a ti mismo grabado, entonces vas a tener una retroalimentación de ti mismo como estudiante que en la metodología presencial no tendríamos, ¿sí? Entonces, claro, el hecho de tú estar viéndote, uy, no, yo estoy tocando así, no, yo voy a volver a grabar y voy a refinar la producción, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a la construcción metodológica interna de cada estudiante para producir el mejor, valga la redundancia, producto que pueda transmitir música a tu profesor, ¿sí? Adicionalmente,
el hecho de tener que realizar un video obligó a nosotros músicos, artistas, a tener que explorar herramientas tecnológicas. Entonces ya tenemos que explorar programas de grabación, ¿sí? Yo creo que ya nos volvimos unos duros en, bueno, Audacity, bueno, los 10.000 cantidades de programas que tenemos, edición de video, producción de audio clip, de clip trackers, bueno, en fin, la cantidad de productos procesuales que necesitamos para la materialización de un producto semanal que tenemos que presentarle a nuestro profesor. Entonces, realmente la pandemia es muy enriquecedora en ese aspecto. Por lo menos, yo he notado que mis estudiantes han tenido más compromiso, están más focalizados, más concentrados en su construcción de lo que quieren llegar a hacer, ¿sí? He notado también ciertas ventajas, efectividad a la hora, eficacia a la hora del manejo del tiempo en cuanto a dictar una clase y a recibir la retroalimentación. Entonces yo creo que lo que nosotros como artistas debemos estar, pues, bueno, listo, visibilizó la precarización del arte y eso en cierta forma es bueno, porque la pregunta que yo hago es, ¿qué habría pasado en esta pandemia si no tuviéramos la cantidad de artistas de videos en YouTube, la cantidad de producciones de nosotros sacando videos de lo que nosotros hacemos? La gente, en cierta forma, pues gratuitamente está consumiendo videos de YouTube, está consumiendo, bueno, ópera, bueno, cualquier tipo de manifestación de arte, ¿sí? Entonces, la pandemia, de cierta forma, nos ha ayudado a crear esa necesidad del arte y ese consumo que en este principio es gratuito, ¿sí? La idea es poder trascender desde la gratuidad de nuestra producción y de nuestro consumo para poder generar todo un círculo económico. Entonces yo creo que debemos pensar en la resiliencia desde la perspectiva del arte y nuestra capacidad, que yo creo que todos los artistas hemos venido, como dicen, nosotros decidimos ser artistas no porque vamos a ser millonarios, entonces si no es por el amor al arte, entonces yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es, bueno, seguir buscando, seguir trabajando, resiliencia, exprimiéndole la última gotica de jugo de limón a aquella mitad. Entonces, pues yo sí trato de ser un poco más positivo, pero comparto totalmente la postura de mis colegas y gracias a Dios que lo mencionaron ellos, porque pues sí es muy interesante ver cómo cada cual percibe el mundo. Sí, muchas gracias, Jesús. Entonces voy a dar un poquito una perspectiva de lo que ha pasado en el festival. Nosotros obviamente tratamos de solucionar esta problemática en diferentes ramas. Entonces, parte de todo el currículum que nosotros hicimos en el festival están enfocados a temas que eran importantes tratar. Yo, por ejemplo, traté el tema de la investigación, el tema del emprendimiento, también tratamos temas de otras técnicas, por ejemplo, que se pueden, técnicas extendidas. Tratamos de hacer otros, sobre otra música, no solamente de la música clásica, sino enfocado a la música, por ejemplo, brasileña, y la música clásica, cómo se ha desarrollado, conocer más nuestras raíces, y bueno, en fin, diferentes talleres también, cuál es la relación entre el compositor y los que tocan realmente todos los músicos. Y bueno, crear también esta red, de una otra manera, esta red de colaboración entre diferentes instituciones y que ha sido más accesible, de hecho, contactarme con profesores, por ejemplo, de Juilliard, con profesores de Curtis, profesores de Cleveland, que han venido al festival y que han tratado y han sido partes. Entonces, hasta cierto punto, yo pienso que ha sido bueno para todos nosotros, porque es mucho más accesible y esta conectividad entre nosotros. Entonces, esto ha sido bastante importante. Obviamente, nosotros no tuvimos tampoco la mejor acogida, porque obviamente estamos empezando y las personas todavía están conociendo estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a hablar acerca de la tecnología y de la inclusión un poco más adelante. Sin embargo, yo pienso que ha revelado todas estas falencias que hemos tenido
en la música, en el arte, y que nosotros tenemos que tratar de ver y buscar la manera de que, bueno, tenemos estas limitantes, pero vamos a pelear con esto, con estas cosas que tenemos, y tratar de salir adelante. Y obviamente comenzar a construir cosas nuevas. Por ejemplo, hay políticas que faltan, empezar a escribir esas políticas que faltan, empezar a escribir estas cartas, empezar a tener esta conexión entre otras instituciones, con otras, ponernos más juntos, porque al final el círculo del arte, de la música clásica, es muy pequeño, y los únicos que estamos dentro de esto somos nosotros. O sea, nosotros somos los que estamos ahora, somos el futuro de la música clásica, y las personas que están viendo en este momento también son el futuro de la música clásica, y los estudiantes, todas las personas que participan, son siempre el futuro de la música clásica, ¿verdad? Entonces, a través de la educación, nosotros podemos hacer muchas cosas más que ayuden a que todo estas cosas y estas falencias que hemos estado viendo se puedan hacer mucho mejor. Obviamente la tecnología ha ayudado a que nosotros podamos acceder a muchas más personas más, y también ha habido limitantes de eso. Entonces quisiera hacer una pregunta ahora a Inconcierto, si es que Isa o Simón quisiera responder, que cuáles son ahora cómo ustedes ven la inclusión de otras culturas, de otras audiencias, y cómo ven la tecnología también, la inclusión de la tecnología también con esto. Y cómo ustedes, sus organizaciones, han mezclado estos aspectos. Voy yo, Isita. Luego me complementas cualquier cosa. Primero quiero agradecerle a Jesús por su intervención. Creo que muchas veces podemos sonar como gestores culturales que solamente nos quejamos. Y sin duda que hay cosas positivas en la pandemia. Entonces quiero agradecer por traernos a este lugar positivo, porque creo que desde ahí podemos ser mucho más proactivos en construir cosas nuevas y cosas diferentes, y reinventarnos de una manera mucho más desde un lugar optimista y no caer en el pesimismo, ¿no es cierto? Entonces gracias, Jesús, porque nos traes a ese lado. Sí, creo que las herramientas que nos puede dar lo digital son herramientas que ya estaban en marcha, y que claro, con la situación en la que estamos ahora, tienen que volverse en la forma de acercarnos a nuestras audiencias. Y sin duda lo que traes a colación, William, que es la inclusión a través de estas herramientas, creo que nos puede dar un salto a esa inclusión. A pesar de que obviamente la tecnología, el internet, las computadoras no son un bien común para todas las personas, ¿no es cierto? No creo que todo el mundo tiene acceso al internet. Sin embargo, creo que cada vez más se va globalizando eso. Estemos de acuerdo o no en esa globalización de esas herramientas tecnológicas, es lo que está pasando, y creo que sí podemos sacar provecho de eso. Una de las acciones que nosotros hemos hecho mucho es hacer esto de los in situ, que son intervenciones espontáneas en lugares cotidianos. En ese sentido, hemos estado en cárceles, en centros de rehabilitación de adicciones, en barrios marginales, con esta opción de mostrar una práctica cultural que no está acostumbrada la gente a recibir, y poder interactuar. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, nosotros podemos sacar un provecho muy grande con las acciones de nuestros institutos. Creo que podemos llegar a un montón de esos espacios, hacer una sesión de Zoom en una cárcel con un músico en la China o en la Conchinchina. Creo que es algo muy, muy factible, ¿no es cierto? Entonces podemos realmente conectarnos de una forma mucho más global y sí, o sea, un poco, claro, perdemos toda la parte humana de la conexión in situ mismo, pero creo que se puede sopesar y se puede llegar a cubrir esos baches que eso nos crea a partir de esta conexión de que un músico de la Sinfónica de Londres pueda en vivo interactuar con una persona en una cárcel. Entonces creo que sin duda estas herramientas nos pueden abrir un montón de posibilidades que muchas veces no están tan obvias enfrente nuestro, pero que las podemos encontrar.
Isa, no sé si tienes algo por complementar. Sí, o sea, comparto contigo en términos de audiencia, igual creo que te ayuda a ampliar el espectro. Obviamente, siento que en el caso de Ecuador, claro, es más problemático porque no todo el mundo tiene conectividad. Entonces, es un país que las brechas, digamos, de inequidad son muy grandes. Pero en el otro caso, en cambio, potencializa, digamos, a una clase media que en cambio tiene este aspecto y que de repente tiene una oferta cultural mucho más, más grande. Y sobre todo un tema que ustedes tocan mucho, que es la educación. Entonces, esta posibilidad también de los mismos músicos de tener clases y con diferentes personas alrededor del mundo te enriquece un montón. Entonces, ahora yo creo que esto ha sido súper lindo de la pandemia, que de repente puedes tomar clases con alguien que lo leías o lo escuchabas. Y entonces cambia, y eso es como un beneficio que antes te daba un poco el viajar. Entonces, esta especie de conexión, ahora ya esta frontera virtual se pierde. Entonces, siento que hay un intercambio de conocimiento mucho más avanzado y más acelerado. Entonces, si tienes el acceso, digamos, estás expuesto ahora continuamente, ¿no? Entonces, ahora sí, sí, más bien te falta el tiempo para todo lo que te daría ganas de estudiar o de conversar en esta pandemia. Entonces, eso es algo como que súper positivo y que va a generar un diálogo y que también yo creo que indirectamente te ayuda a repensar nuevos espacios de la música clásica, te ayuda a repensar nuevas narrativas, ¿no? Como que la música clásica también en ciertos aspectos ha estado como muy enmarcada en un sitio. Y entonces ahora con estos accesos también puedes permearte. Entonces tú como músico, como artista, estás tan expuesto a tantos estímulos que también puedes crear esas conexiones. Y lo que decía Simón, como el que puedan tocar o intercambiar vínculos con distintos artistas de alrededor del mundo, también va a generar un cambio en la música clásica en sí y en sus narrativas, porque vas a intercambiar estas distintas aproximaciones. Entonces creo que eso en general va a producir como un cambio, no solo en términos de audiencias, pero también en la producción artística, que va a ser muy interesante qué es lo que se va a seguir produciendo, ¿no? Cómo vamos a producir con más acceso a más materiales que nos dio esta pandemia al final. Sí, claro, acceso a más, resources, a más fuentes de cosas. Sí, entonces, eso es súper importante. Voy a hacer una pausa y quisiera enseñarles un poco de lo que ustedes hacen a la audiencia para que todos nos vean lo que están haciendo. Entonces, quería compartir esto para que vean qué es lo que es música clásica. Porque vas a intercambiar, digamos, estas distintas aproximaciones. Entonces creo que eso en general va a producir un cambio, no solo en términos de audiencia, se ha visto en televisión, se ha escuchado en radio, pero en vivo, que va a ser muy algo fantástico. Que llena el alma de escuchar esto, porque uno para escuchar esto tiene que ir a los grandes teatros. Se entendía la música clásica como algo para... Sí, claro, acceso a más, recursos, más fuentes. Democratizar. Entonces, eso es súper importante. Voy a hacer una pausa y quisiera enseñarles un poco de lo que ustedes hacen a la audiencia para que todos nos vean lo que están haciendo. Entonces, quería compartir esto para que vean qué es lo que es música. Gracias a ustedes. Mil gracias en nombre de la comunidad. Muy bien. Chévere ver eso. Bueno, sí hay muchas cosas que nos impiden ahora hacer lo que ahora ustedes estaban haciendo y que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, de otra manera, podemos tratar de enfocarnos con todas estas otras herramientas que tenemos y tratar de alcanzar más personas de diferentes puntos de vista. Pero ahora la tecnología, una de las dificultades que tiene la tecnología es acerca de la concentración.
o sea, según estudios de Alemania, dicen que es mucho más complicado concentrarse ahora en una videollamada o en un seminario, porque tenemos que enfocarnos más, no sabemos todas estas partes del cuerpo que nosotros por general tenemos en los silencios, o sea, si es que no se pone un silencio, es algo natural en una conversación, pero en la tecnología no es tan natural eso, entonces nos pone un poco ansiosos y nos desarrolla otro tipo de problemas. Sin embargo, hay diferentes maneras de cómo sobrellevar esto, ¿verdad? Cómo enfocarse más en una sola cosa, tratar de los padres guiar también a los niños para que se enfoquen en una sola cosa y que no vean muchas cosas más. Obviamente que si es que comparamos la historia, en 1400, por ejemplo, todo lo que una persona aprendía en toda una vida, nosotros lo aprendemos ahora en un día. O sea, toda esta información que tenemos es tan abrumadora que para la población, que a veces también hay muchos problemas, ¿verdad? Pero la música, de una u otra manera, nos ayuda a centrarnos y a ponernos en un estado diferente. Entonces, me gusta mucho el trabajo que hace Inconcerto y el trabajo también que hacen las otras instituciones, porque nos ayuda a concentrarnos un poco más, nos ayuda a ser un poco más sensibles acerca de que todo el mundo, aunque a pesar de que hay todo este caos y estas cosas, esta sensibilidad nos hace ser más humanos. Alexis, ¿tú qué piensas acerca de este tema, de la tecnología y de la inclusión en la música? Estás muteado. Ahora sí. Yo desde el lado de la universidad he estado dando clases por Zoom. Los estudiantes se han mostrado bastante activos con las clases. Sí, obviamente es un poco estresante por el tema de que a veces uno no le puede escuchar, digamos, ver todo el cómo tocan el instrumento, porque la cámara solamente enfoca cierto punto del participante, ¿no? Del estudiante. Y ese tipo de dificultades son las que a veces uno como profesor, a veces uno se queda como que, oye, con ganas de tener estas clases presenciales. Pero puedo decir que en sí los estudiantes han mostrado bastante activos, inclusive han estado trabajando más las obras, para estar pendientes, para no atrasarse con el material de las obras. Han estado atentos con la tecnología. A veces me dicen, profesor, de repente si apretamos esta indicación en la aplicación de Zoom, suena mejor. Y ese tipo de cosas. Entonces, sí se han mostrado bastante ávidos con el tema de Zoom. También han estado grabando tanto videos como audio, ¿no? Y es como dijo el maestro Jesús, cuando tú tienes que enviarle una grabación a un profesor, tú tratas de hacer lo mejor que puedas, ¿verdad? Entonces, sí he notado que a veces mandan después de una tercera, ya están como cansados en tener que volver a grabar todo o una parte del movimiento, ¿no? Que tienen que presentar, pero por lo menos sí lo han hecho conscientemente, tratando de hacer lo mejor posible en su grabación, y eso es lo importante, sentir que ellos están haciendo un esfuerzo y lo están y tratar de hacer lo mejor posible. Entonces, puedo decir que sí, las herramientas tecnológicas nos han ayudado muchísimo a no parar la educación, porque eso es uno de los problemas que traía la pandemia, ¿no? De poder cortar un poco la educación, la etapa universitaria, por esta cuestión de que estamos acostumbrados a que todo sea de una manera presencial. Y nosotros, por el lado de la Universidad de Panamá, hemos mantenido las clases virtuales, tanto este semestre como el siguiente, y los estudiantes se han mostrado bastante activos. Sí hemos notado que después de cierto tiempo, ¿no? Los estudiantes ya se sienten un poco cansados, un poco desconcentrados, como tú lo dijiste, y tratamos de que las clases sí no sean tan largas, por ejemplo, máximo 50 minutos, y aprovechar lo más que se pueda en ese tiempo. Pero sí es importante que haya ese tipo de actividad,
virtual, ¿no? Para que ellos se mantengan conectados con tanto conmigo como el maestro, ¿no? Pero también con otras oportunidades que surgen, que han surgido en la pandemia, como lo hemos dicho, o sea, clases maestras con maestros internacionales de orquestas, de tremendos conservatorios. O sea, o sea, se ha abierto una oportunidad que antes era imposible, antes era, o sea, no imposible, pero era un poco más costosa para su bolsillo. Entonces, creo yo que la pandemia nos ha ayudado a reinventarnos, ¿verdad? Y nos ha ayudado también a intentar otras cosas, a intentar otros espacios, ¿verdad? No estábamos acostumbrados a hacer este tipo de llamadas por Zoom, por ejemplo. O sea, siempre era a través de mensajes o por email, ¿no? Entonces, ahora o sea, estamos interactuando con otra esfera en este tipo de actividad. Así que yo pienso que ha sido bastante buena la recepción de los estudiantes y no sé si tú tienes algo que pudieras complementar. No se te oye. Gracias. Muy bien, Alexis, muchas gracias. Y ahora quisiera preguntarle a Jesús, ¿cuál sería, cómo crees que tú sea la inclusión en este momento y cómo crees que la inclusión funcionaría, refiriéndome ahora en Colombia, en tu país? Bueno, pues antes que ver como una inclusión, o sea, en vez de traer hacia nosotros, yo no lo pienso desde esa perspectiva. Yo lo pienso al contrario. Esta pandemia nos ayuda a visibilizar, ¿sí? Eso es lo que antes que una inclusión, el término inclusión significa trae una connotación de hacer parte de, lo cual tiene pues algo de sentido, pero desde nuestra pandemia, yo creo que nuestra labor como artistas es cuál ha sido siempre. Crear públicos. Nosotros los artistas sin público, la verdad, no somos nada, ¿sí? Podemos hacer un concierto, un recital, si no va público, no hay nada. ¿Qué pasa con esta pandemia? Esta pandemia nos da esa necesidad, o nos crea, no, esta oportunidad, más bien, de poder visibilizar, gracias a la tecnología, nuestro quehacer diario, ¿sí? Entonces, pues sí, es cierto, algo de inclusión, pero desde mi percepción, yo lo entiendo más o menos como una actividad que nos ayuda a potencializar la conectividad cultural que nosotros los artistas tenemos que crear con nuestros públicos, ¿sí? Entonces, al tener esa conectividad y al tener estas herramientas que nos permiten llegar hasta rincones en los cuales nuestra participación física presencial no lo habríamos podido hacer. Pues de cierta forma estamos creando nuevas redes y llegando hasta lugares más foráneos que anteriormente no podríamos pues haber alcanzado, ¿sí? Esta necesidad, siendo muy positivo de nuevo, nos ayuda a eso, nos ayuda a visibilizar, a crear conectividad entre públicos, ¿sí? Entonces, ¿qué tal? Lo que yo quiero dar a entender es lo siguiente. Imaginémonos el año entrante en el Festival de Guaranda, listo. Nosotros tenemos aproximadamente, siempre son como 60 cupos para clases maestras, bueno, 60 becas aproximadamente es lo que hemos venido contando. Pero ¿qué tal si por lo menos en nuestros festivales, en nuestros quehaceres, el año entrante, cada clase maestra, cada concierto lo podamos retransmitir en vivo? Obviamente no es la misma experiencia, pero de una u otra forma vamos a comenzar a crear y a conectar público, ¿sí? Entonces, al transmitir una clase maestra de un festival, a transmitir un concierto vía internet, estamos generando publicidad de un evento, estamos creando público y estamos alcanzando rincones, por lo tanto, rincones pues mucho más lejanos. Por lo tanto, estamos apropiando a la sociedad de nuestro conocimiento, estamos haciendo circulación de conocimiento, apropiación social. Y 10.000
bueno, manifestaciones sociopolíticas y de la función de la cultura y de nosotros los artistas, ¿sí? Desde la educación, si nosotros vemos la conectividad cultural, voy a poner el ejemplo de Bogotá. En promedio, un estudiante para llegar de su casa a la universidad se gastaba aproximadamente, en el mejor de los casos, una hora, dos horas, ¿sí? En un bus. Ahorita, gracias a esto, son dos horas que no van a estar en un bus, sino son dos horas en las cuales pueden potencializar su tiempo, ¿sí? Viviendo en una ciudad, pues, cosmopolita como Bogotá. Entonces, pues trae ciertas ventajas. De nuevo, no es el ideal, pero si podemos tomar ciertas herramientas, lo que estamos, yo pienso esta pandemia como un periodo de transición que nosotros los artistas debemos maximizar, debemos utilizar este periodo para aprender. Yo que he aprendido, por ejemplo, yo he aprendido a hacer grabaciones, bueno, caseras, hacer transmisiones, hacer edición de videos, ¿sí? Bueno, muchas otras herramientas que ya manejaba tecnológicas, pero que a la hora de cuando las cosas retornen a la normalidad, ya no va a ser una normalidad. Ya nuestra nueva normalidad ha cambiado. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas herramientas de construcción interna desde la perspectiva pedagógica, sociológica, musical, desde cualquier tipo de enfoque que ustedes le quieran ver. Este tiempo de reconstrucción de nuestro quehacer creo que nos va a ayudar a incluir nuevas herramientas y nuevos enfoques, por lo tanto, nuevas perspectivas a lo que tú denominas inclusión. Entonces, creo que para finalizar, me gustó mucho el concepto de Isidora de la narrativa musical. En serio, eso de la narrativa musical es la mejor manifestación, porque el hecho de crear la conectividad cultural nos va a exponer a diferentes percepciones estéticas y artísticas de la música, por lo tanto va a circular todo el conocimiento. Entonces creo que es bastante interesante cómo Isadora, desde su percepción sociológica, entiende esto, que creo que es muy, muy, muy enriquecedor. Entonces, pues creo que eso es mi postura en cuanto a la conectividad cultural, gracias a las herramientas tecnológicas que estamos aprendiendo a potencializar en este periodo de transición. Excelente, excelente. Muchas gracias por todo lo que acabas de contarnos. Ok, ahora quisiera pasar acerca de, bueno, sabemos que hay muchas dificultades y que hemos tratado de explorar, hemos dejado problemas aquí y hay cosas que hemos tratado de hacer y mantenernos activos para que la cultura siga yendo. Entonces, tomando en cuenta todo esto, ¿cuál sería el consejo, ahora Jesús que estamos aquí contigo, cuál sería el consejo que tú les darías a las personas, a los gestores, a los nuevos músicos, a los músicos que están que ya de hecho tienen una carrera? ¿Cuál sería el consejo que tú les darías para esta nueva, o sea, para lo nuevo que nos espera en el futuro? Bueno, pues yo creo que primero que todo, resiliencia. Resiliencia, nosotros los artistas, es una palabra que debe ser nuestro fundamento sólido, ¿sí? En todo sentido, económica, tratar de sacar lo mejor de cada oportunidad, lo mejor de cada adversidad, ¿sí? Y utilizar, como lo decía, este tiempo para que sea una etapa de construcción, una etapa de reconstrucción, digámoslo así, poder aprender nuevas cosas, poder potencializar nuestro tiempo, invertir en nuestra formación, no solamente en lo que hagamos, o sea, son muchos los ámbitos que esta pandemia nos ayuda, en el ámbito familiar, construcción de lazos familiares, en el ámbito profesional, adquisición de nuevas metodologías, de nuevas herramientas. En el ámbito musical, tenemos mucho tiempo. Yo la verdad no me gasto dos, tres horas viajando, son dos o tres horas que las utilizo en mi propio estudio personal. Entonces yo creo que simplemente es resiliencia y tratar de ponerle la mejor cara y sacarle lo mejor a las adversidades. Creo que es mi consejo y bueno, mi sugerencia.
básicamente. Muchas gracias, Jesús. Ahora, Alexis, cuéntanos un poco, ahora, ¿cuál sería tu consejo que darías a las futuras generaciones de músicos y a las generaciones que ya existen de músicos? ¿De qué pueden hacer y cuál sería su actitud para estos tiempos difíciles? Bueno, primero que nada, sentirse lo más positivo posible, ¿verdad? Sabemos que es un momento difícil, pero hay muchas cosas, muchas oportunidades sucediendo y tenemos que aprovecharlas. Como dijo el maestro Jesús, es el momento donde podemos aprovechar todas esas oportunidades y realmente crecer como músicos, como gestores, ser inclusive no privarnos de hacer cualquier evento que querramos, sino explotar esa tecnología que ahora tenemos, que inclusive antes estaba, pero que no la sabíamos utilizar, ¿verdad? Y aprovechar por completo todo lo que ahora las redes sociales nos ofrecen, los live, los webinars que están disponibles gratuitamente para muchísimos estudiantes alrededor de todo el mundo y que nos van a ayudar inclusive a crecer como músicos, como gestores. No quedarse cruzados esperando a que vaya a pasar lo que tenga que pasar. Simplemente seguir haciendo esas actividades que queríamos y que nos van a ayudar a crecer. Perfecto, muchas gracias, Alexis. Y antes de finalizar con la intervención de Simón y de Isadora, yo también quisiera hablar un poco de los consejos que podría dar. En sí, nosotros ahora tenemos mucho tiempo para pensar lo que estamos haciendo. Y nosotros como músicos somos seres creativos, los cuales podemos repensar y analizar las cosas y escribir y borrar y volver a escribir. Y tratar de analizar todo lo que ha estado pasando, todos los errores que hemos cometido con la música clásica. Entonces, yo pienso que es un momento de reflexión en el cual debemos pensar cómo nosotros queremos formar este futuro en nuestras sociedades, en nuestro círculo familiar, en nuestro círculo de amigos, y cómo a través de la música y de la educación, es el cual yo más damo yo lo que de hecho es mi visión en la educación, tratar de poder cambiar algo y poder empezar desde ahora. Si es que ustedes no lo han empezado a hacer, traten de hacerlo ahora, tratar de contactarse con las personas, buscar lo que ustedes necesitan. Justamente había hablado acerca en el seminario del emprendimiento, de ese bichito de la curiosidad, de, bueno, estoy curioso de esto y seguir buscando cosas nuevas y buscarse a uno mismo como artista, como gestor, como creadores. Entonces, tener ciertos valores como la disciplina y saber que nosotros como músicos también tenemos que ser disciplinados y saber que esto no es una cosa de un día, sino es cosas de bastantes años. Y bueno, empezar a reaprender las cosas. Eso es una de las habilidades la nueva temporada, de la nueva era, el reaprender. Entonces, esto no podría subrayarlo más, pero tienen que reaprender. Si es que ya aprendieron algo, tienen que reaprender porque hay muchas perspectivas también. Tenemos que tratar de ver estas diferentes perspectivas. Y también había puesto yo un ejemplo de la luz, de cómo hace la luz un cubo. Entonces, hay un cubo y un círculo al mismo tiempo. Entonces, según la perspectiva de acá, se puede ver un cubo, pero la perspectiva de acá se puede ver un círculo, pero es del mismo objeto. Entonces, es dependiendo de la perspectiva o de los ojos con los que se vean que vamos a analizar y que vamos a solucionar diferentes cosas. Entonces, hay diferentes soluciones y diferentes temáticas que podemos alcanzar si lo pensamos, y ahora es el momento de realmente reflexionar y hacerlo. Ok, entonces, Simón y Isadora, ¿cuál sería el consejo que ustedes darían a los futuros músicos, a las futuras generaciones y a los músicos que ya son profesionales? Chévere. Yo creo que el consejo más oportuno que yo podría dar en este momento y que es lo que nos mueve mucho como Inconcerto y me mueve a mí dentro de lo que hacemos de Inconcerto
es el cuestionarnos y reflexionar. Creo que eso es básico en nuestro quehacer. Creo que no debemos entrar en automatismos. Creo que todo lo que hagamos tiene que tener un porqué. Y desde ahí parte nuestro quehacer. Desde ahí debería partir la reflexión. ¿Para qué hacemos música? ¿Por qué hacemos música clásica? Y creo que esto es básico, porque van a seguir pasando cosas en nuestras vidas. Tal vez tengamos otra pandemia, tal vez pase una guerra. Y creo que a partir de esos cuestionamientos es que uno puede ir moviéndose un poco y encontrando los lugares. Entonces, para mí eso es básico. Y al complementar un poco este por qué y para qué la música, creo que a pesar de que sí, las herramientas que nos puede dar la virtualidad y todo lo bueno que puede haber creado la pandemia, porque además ha creado espacios de reflexión, ¿no? Creo que eso es una de las cuestiones más grandes que ha hecho, nos ha hecho reflexionar a todos de lo que hacemos, de lo que queremos hacer. Pero sí creo que no tenemos que olvidarnos yo no quiero olvidarme que la música sí es un espacio de encuentro y que ese espacio de encuentro, ya sea por la virtualidad o ya sea por otro lugar, tiene que pasar y nosotros tenemos que entender el contexto en el que estamos para que la música pueda tener ese espacio de encuentro con las personas. Quiero sugerir una, solamente para contribuir un poco a la discusión y lo que se ha hablado hoy sobre la virtualidad y sobre todas las herramientas, que vean un video, tal vez pongo en el chat del Facebook Live, de Sergio Celibidache, ¿no? El gran director italiano, que él habla sobre... da una clase maestra a jóvenes músicos italianos en el año 60, por los 60, y él habla justamente de la diferencia de hacer música en vivo y música grabada. Entonces yo creo que eso no debemos olvidarnos, que la música en vivo y lo que puede causar la música en vivo no tiene comparación. Y que creo que a pesar de que las herramientas y todo lo que nos podamos haber encontrado en este momento nos pueda ayudar a un montón de cosas, creo que la parte de formación y educación sin duda nos ha ayudado a encontrarnos, pero creo que la música tiene que ser escuchada en vivo y esa es una convicción mía personal muy grande que además Celibidache lo explica mucho mejor. Entonces ya voy a poner el link para que lo escuchen, porque es pues, realmente inspirador lo que dice. Eso. Isa. Bueno, yo creo que más que nada un poco sumarme a varias cosas que en lo que han dicho. Yo también creo que, bueno, el inconcierto justo partimos de el por qué y para qué. Y eso quiere decir también un poco lo que tú tocabas, William, el localizarnos. Cuando tú hablas de la perspectiva, es claro, la perspectiva da la existencia a ese objeto y en este caso, ¿cómo vemos? Va a dar la existencia, ¿qué tipo de música? ¿Cómo vemos la música? ¿Cómo no? Y cómo también nuestro cuerpo localizado también influye eso, ¿no? Entonces, es diferente hacer música clásica en Quito que en Londres. Son dos contextos completamente diferentes. Entonces yo creo que eso es súper importante, como localizar nuestro cuerpo, como saber desde dónde hacemos música. Y saber que siempre ese aprendizaje es un continuo movimiento. Y que el aprendizaje, digamos, en el mundo musical es muy complejo. Sí, está toda la parte de la disciplina, del quehacer mismo en sí, ¿no es cierto? Esta dedicación como cualquier quehacer en realidad. Pero también el contacto con tu entorno, el contacto con lo humano, el contacto con qué significa entender el sonido, digamos, más allá de la técnica, sino desde tu propio cuerpo, desde tu propio sentir, qué quiero comunicar, por qué. Entonces, no olvidarse para mí eso, ¿no? Que siempre estás en continua construcción, tanto como sujeto y más en este caso, yo creo que los músicos, de no olvidarse que la música también es una forma de conocer el mundo. Entonces, por ejemplo, yo vengo un poco de las humanidades y he hecho un trabajo de investigación a través de la música y es muy curioso cómo la música nos puede enseñar muchas cosas que son filosóficas. Entonces, también como extender esta posibilidad de nuestro campo, ¿no? O sea, a la final como es el mundo sonoro y nos estamos aproximando al mundo a través del sonido. Entonces, como darle esa amplitud y localizarnos en ese espacio y no
olvidarse nunca este ejercicio que dice el Simón, ¿no? De reflexionarnos y también de cambiar. Para mí es súper importante eso, como estar abiertos a que todo es un proceso de construcción, más si hacemos arte, ¿no? Como el artista lo que hace es un mundo artificioso, y un mundo artificioso frente a un mundo que bastantes desastres tiene. Entonces, yo creo que como artistas es... El otro día leía una carta súper interesante de Mercedes Varo, que fue esta artista surrealista, y decían que los artistas nos dan por un micro segundo una ficción del mundo, de otro posible. Entonces, a la final es una ficción que nos ayuda siempre a expandirnos y a estar siempre en constante, digamos, movimiento y en constante reflexión. Entonces, creo que eso es algo súper importante que los artistas o los estudiantes y en general, creo que desde cualquier quehacer no nos deberíamos olvidar. Eso. Excelente. Hay muchos temas que podemos topar, que ahora se me ocurrieron muchas cosas, porque es un tema de largo, de hecho. Es un tema de sentarse con un cafecito, hablar toda la tarde y ponerse a tomar nota. Hay un montón de cosas que quisiera hablar, la verdad, pero nos extenderíamos mucho más. Una de las cosas que quisiera agradecer a todos ustedes es que muchas gracias por todas las perspectivas que nos han dado. Yo hablé un poco acerca de la educación y de cómo la educación puede cambiar esto. Alexis también y Jesús también hablaron de esa perspectiva y de la educación y qué tan importante es la educación. Y bueno, Simón y Isabel nos dieron otra perspectiva de cuál es la finalidad de la música y por eso es lo que vivimos. Entonces, y sin todos estos procesos no podría ser posible todo lo que nosotros construimos. En la música hay diferentes áreas, diferentes especialidades que nos enfocamos, como por ejemplo en la educación, que nosotros nos enfocamos, y en la parte de presentaciones y en la parte de cómo tocar estas audiencias de diferente manera. Pero no se olviden, yo creo que vi un meme diciendo, sin esto no podemos tener orquestas, y era una orquesta infantil. Entonces, en la educación y en las futuras generaciones son las que van a entender la música clásica de una manera muy diferente. Y estas futuras generaciones son las que nos van a apoyar a nosotros en el futuro, porque tal vez ellos no sean músicos, esto tal vez les vaya a doler a algunos músicos, que no todos los que entran en la música van a ser músicos, sino van a ser ingenieros o pueden ser, de hecho, a tener su propia empresa, diferentes maneras. Pero toda esta cadena de cosas nos van a ayudar a que vayamos mejorando poco a poco, como decía Isa, que vamos construyendo. Es un proceso y es una cosa histórica que se ha ido llevando desde muchos años atrás, y nosotros estamos llevando este legado de la música clásica. Entonces, muchas gracias una vez más en concierto a Música Ocupa y todos sus integrantes que están representados por Simón y por Isadora. También a Alexis y a Jesús, que son parte de esta expansión del festival en Colombia y en Panamá. Y a sus proyectos, a Jesús de Mi Clap, de la muestra de clarinetes de Panamá. Y a Jesús también en la Fundación Camerata Ibagué de Colombia. Y muchas gracias a todos los espectadores que han estado aquí. Nosotros nos falta la segunda parte. El 24 de julio vamos a tener nuestro concierto de música de cámara que hicimos en el festival. Y bueno, les vamos a postear eso posteriormente. Así que muchas gracias a todos una vez más, y gracias infinitas, y que la música esté en todos sus hogares. No pare. Y que no pare. Gracias. Gracias a todos. Chao, Cristian. Gracias. Se cuidan, hasta luego. Bye. Chao. Chao.